En este video hablaremos sobre unos animales que se caracterizan por ser dulces, tiernos y muy sonrientes. Además, tienen la piel más suave y tersa del planeta Tierra. ¿Sabes de a qué animales se tratan? Sí, efectivamente, de los cocodrilos, y también hablaremos de sus primos, los caimanes. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuántos años vive un cocodrilo? ¿No? ¡Qué tristeza! ¡Qué poco conoces este pequeño universo! Te lo voy a responder, pero antes, suscríbete a mi canal y da like a este video. Un cocodrilo puede vivir hasta 80 años. Casi la misma edad que vive un ser humano. Segunda curiosidad sobre el cocodrilo. Su mordedura es la más poderosa de todo el reino animal. Tiene 1800 kilos de fuerza. Lo suficiente para destrozar una pierna de un ser humano en pocos segundos. Además, como tercera curiosidad, tenemos que los cocodrilos tragan piedras. Lo hacen para digerir lo que comen y les ayuda también a ganar peso y así pueden sumergirse mejor. Después de que estas piedras cumplen con sus propósitos, las piedras son vomitadas. Casi todos los recién nacidos son devorados en su primer año de vida por peces grandes, garzas y lagartos. Solo el 1% de las crías logra sobrevivir. A pesar de su tamaño y ferocidad, el cocodrilo es vulnerable y puede ser asesinado y tragado por alguna serpiente de gran tamaño. ¿Y tú, cuántos días puedes sobrevivir sin comer? No muchos, ¿verdad? Pero un cocodrilo puede sobrevivir comiendo una vez al año. En algunos casos, han podido estar hasta 3 años sin comer. Esto lo dicen los expertos. Yo tendría que ver. Los cocodrilos reemplazan sus dientes 2 o 3 veces al año. Estos animales llegan a tener 3.000 dientes a lo largo de su vida. ¿Y tú has oído esa expresión que dice, son puras lágrimas de cocodrilo? Esta expresión se refiere a una tristeza falsa, pero ¿de dónde viene esa frase? Es muy sencillo. Cuando los cocodrilos salen a la superficie, lloran. Pero no lo hacen por dolor, sino porque las lágrimas cumplen un proceso de hidratación en sus ojos. Así que la próxima vez que tú estés llorando y te pregunten, ¿estás llorando? ¿Qué te pasa? Tú le vas a decir, no señor, yo no estoy llorando. Yo estoy hidratando mis ojos. Los cocodrilos ponen entre 10 y 60 huevos a la vez. Además, las crías permanecen en sus huevos alrededor de 100 días. Y cuando nacen, miden unos 25 centímetros. Si ves a un cocodrilo haciendo el delicioso, no te acerques. Porque cuando los cocodrilos están apareando, son mucho más agresivos que el resto del tiempo. ¿Tú tienes odontólogo? ¿No? Bueno, los cocodrilos tienen servicio odontológico profesional. ¿Y quién ofrece este servicio? Se trata de aves valientes que viven en simbiosis con los cocodrilos.
Ellos le aportan la comida de entre sus dientes y estas aves, a cambio, le hacen una limpieza bucal. Un ejemplo, que aquí todos ganan. Los cocodrilos obtienen una blanca sonrisa, mientras que aquellas aves llenan su estómago. ¿Sabías que hay un animal que puede hacer amistad con los cocodrilos? Sí, se trata de este hermoso animal. Él puede hacer amistad con los cocodrilos, gracias a que tiene habilidades sociales súper desarrolladas. Los caimanes y los cocodrilos son los parientes más cercanos de los extintos dinosaurios. Pero muchas personas no saben diferenciar entre un caimán y un cocodrilo. Si tú eres uno de esos que está entre esos muchos, pues hoy saldrás de ahí. Existen diferentes formas que nos podrán ayudar a diferenciarlos. Pero la primera y la más importante es la forma del hocico. Los cocodrilos tienen un hocico largo y afilado, estrecho, con una forma semejante a la de una V. En cambio, los caimanes tienen un hocico más redondeado, en forma de U. La mandíbula inferior de los caimanes es más estrecha que la superior, así que cuando tienen la boca cerrada, sus dientes inferiores quedan ocultos por la mandíbula superior. Por el contrario, los cocodrilos tienen ambas mandíbulas del mismo tamaño. Por esto, cuando cierran la boca, podemos ver una forma picaresca de sonrisa. La otra forma de diferenciarlos es por su tamaño. Habitualmente, los cocodrilos son de mayor tamaño que los caimanes. Por norma general, entre dos adultos, el cocodrilo será mayor y más pesado. Y el hábitat. Ambos pueden estar en el agua dulce, pero solo los cocodrilos son capaces de sobrevivir en aguas saladas. Esto gracias a su capacidad de filtrar el exceso de sal. Las glándulas de los caimanes no tienen esta capacidad, por lo que solo se adaptan a vivir en agua dulce. Es raro que un caimán ataque a un humano sin provocación, mientras que los cocodrilos son mucho más fieros y agresivos. El reptil más grande se conoce como cocodrilo marino. Mide aproximadamente 8 metros de longitud y tiene unos 1.700 kilogramos de peso. Aquí tengo lo que sería una piel de cocodrilo. ¿Por qué lo sé? Porque según la descripción del video, los cocodrilos tienen el hocico puntudo, así como saca. No vayan a creer que yo asesiné a este pobre cocodrilo. No, señores. Yo no lo asesiné para vender su piel. Porque sabían una cosa, la piel de cocodrilo es bastante costosa. Un centímetro de esta piel de cocodrilo podría costar entre 8 y 15 dólares. Y entonces, ¿dónde conseguí esa piel? Fui y asesiné el cocodrilo con mis propias manos y lo acribillé. No, señores, así no fue como sucedió. Alguien lo hizo por mí. No, mentiras, eso es mentiras. Lo que sucedió con este cocodrilo es que hace mucho tiempo alguien lo debió haber cazado. Y mi abuelo lo compró porque él muy coleccionaba pieles de animales. Eran otros tiempos completamente diferentes en los que nuestros padres destruyeron gran parte de la fauna
y aniquilaron especies, pero bueno, eso es historia. Y mi padre, cuando murió mi abuelo, quiso escoger su herencia. Así que dentro de múltiples cosas que tenía mi abuelo, a mi padre le pareció la fantástica idea de conseguir esta piel de cocodrilo. Entonces lleva más de como 23 años ese cocodrilo habitando en mi casa. Por cierto, lo estoy subastando. ¿Cuánto creen que podría valer la herencia de mi padre? ¿Será que valdrá mucho? Y aquí estoy sobre la piel de un cocodrilo. Casi soy igual de grande a un cocodrilo. Es decir, que este cocodrilo tenía aproximadamente unos 2 metros y no sé cuántos centímetros. Bueno amigos, hasta aquí llega el video sobre los cocodrilos. Recuerde que voy a estar haciendo más videos sobre animales y datos interesantes que podemos aprender de ellos. Espero os haya gustado. Besos para las señoritas. Para ustedes, nada, chao.